Canelo Álvarez tiene un récord de 58 victorias, de las cuales 39 son por nocaut. Cuenta con 2 derrotas y 2 empates. Es campeón del mundo en 4 divisiones distintas: Super Welter, Mediano, Super Mediano, Semipesado, y estuvo 9 años invicto. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué es poca la gente simpatizante de Canelo? Aficionados, canales deportivos, comentaristas y analistas no se atreven a señalar a Saúl Álvarez como el mejor azteca de todos los tiempos. Los aficionados consideraban a 2 grandes ídolos en la historia del boxeo de México: Julio César Chávez y Salvador Sánchez. Los 2 en distintas épocas dieron de qué hablar, pero aún después de mucho tiempo siguen vigentes entre aficionados, expertos e incluso otros púgiles. Los 2 íconos peleadores comparten aún más cosas. Debutaron antes de cumplir 18 años. Ninguno de los 2 se coronó a nivel nacional, pero sí forman parte del Salón de la Fama. Salvador perdió la vida un 12 de agosto de 1982 en un trágico accidente automovilístico. A bordo de un Porsche, pasaba por sus mejores momentos, ya que contaba con 23 años de edad. En ese entonces, Chávez tenía 20 y también venía consolidándose en el deporte. Días antes de la muerte de Sánchez, la leyenda había conseguido su victoria número 30. De haberse enfrentado Chávez contra Sánchez, eso hubiera sido una gran batalla, una pelea de leyendas. ¿Quién fue mejor, Chávez o Sánchez? Lo equitativo sería considerar lo logrado por cada uno hasta los 23 años. Salvador Sánchez terminó con un récord de 44 victorias, un empate y una única derrota, mientras que Julio César Chávez mantuvo su invicto con esa misma edad. El sonorense acumulaba en agosto de 1985 un total de 47 triunfos. El último de ellos había sido el 7 de julio en Las Vegas para retener su cetro ante Roger Mayweather, a quien mandó a la lona apenas en el segundo episodio. Knockouts. Salvador Sánchez venció a 33 de sus oponentes por la vía del knockout, lo que representa un 75% de efectividad, mientras que Julio César Chávez había logrado mandar a la lona con 23 años a 40 de sus contrincantes, es decir, un 85%. Sin embargo, el mexiquense llegó a sumar 18 victorias consecutivas por la vía del cloroformo en un lapso de 2 años, mientras que la racha más larga de la leyenda por esta vía fue de 20 al hilo. ¿Ustedes creen que Saúl Canelo Álvarez está hecho a la talla de estos 2 grandes? ¿Ustedes colocarían a Saúl Álvarez en el top 10 de los boxeadores más grandes de México? ¿O está lejos de ser el mejor? Muchos comentaristas y analistas profesionales aseguran que a raíz de malos comentarios y críticas de aficionados hacia el Canelo, él se ha vuelto arrogante. Han llegado críticas de que Canelo es racista. La elección de los contrincantes. Denunció al tapatío por discriminar y marginar a ciertos peleadores. Canelo no quiere pelear contra boxeadores mexicanos. ¿Y tú? ¿Crees que Canelo Álvarez está a la talla de los grandes o es 2 tallas menos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete, dale like y comparte con todos tus contactos.